Llegamos a un lugar en que corre la agüita de las vertientes y notamos una intervención de riego por acequia. Nótese que aquí hay una intervención muy pequeña pero absolutamente eficaz, ¿ya? De acumular un poco de tierra vía un apalamiento, acumulación, y se desvía totalmente este pequeño riachuelo en dirección hacia el potrero que está hacia el otro lado de la cerca, ¿ya? Algo que nosotros no vemos, no conocemos Santiago, los que somos muy urbanos, es la técnica del riego por acequia. Y va la acequia para allá y se ve totalmente seca, o casi seca, puesto que ha sido totalmente desviada. A propósito de tumbas y animitas, recordando que en Chile se marcan dos lugares, el lugar donde muere la gente y la tumba donde yacen los restos de la gente, aquí encontramos, para sorpresa nuestra, una animita perdida en estos cajones, en estas quebradas. Ahí está la típica imagen, las velas, el techito y una placa entre recordatoria y conmemorativa. Voy a tratar de hacer cuadro para leer. Ahí tenemos, es un mártir de carabineros, don Carlos Ferrer. ¿Sí se llama? Carlos Federico Pesoa Gutiérrez, fallecido en actos de servicio el día 5 de diciembre de 1963. Que tu alma ilumine los senderos de la montaña, los cuales patrullas en la inmortalidad. Farellones, octubre de 1989. Esta es la placa que conmemora un mártir de carabineros. En este lugar hermoso, podríamos decir que es un buen lugar para morir. Un cajón precioso, bosque nativo, algunos entes foráneos, rusos de pelo largo, Vladimires, esponjosos y Simeones al peo. Aquí hacemos una pausa porque el paisaje se abre y hay una vista realmente impresionante del endemoniado río Molina, que se ve realmente impresionante, como no lo vimos en aquella ocasión del Tambo 1, que fue más o menos en tiempo de agosto, menos deshielos y era más amistoso. Ahora se ve realmente agresivo el tema del cruce. Comentamos entre nosotros que no está el ánimo ni las condiciones para intentar cruzarlo. Seguiremos avanzando por la ribera sur del río Molina hasta donde la topografía lo permita. Se ve imponente, peligroso, pero realmente hermoso. Venir avanzando por el río Molina, de repente el espacio, sobre todo la ladera sur del río, este encajonamiento se abre en un cajón bastante lindo y de gran tamaño hacia la derecha. No sabemos cómo se llama, pero es un cajón que reporta un riachuelo, según lo que hemos podido apreciar antes en las previsualizaciones en Google Earth. Nuestros compañeros tamberos en el permanente registro, casi obsesivo. Nicolás, por un momento abandonado la cámara, no me equivoco, la saca raudamente y también se obsesiona con el registro fotográfico digital pantagruélico del lugar. Realmente potente este espacio, esta marquesina monumental que se abre frente a nuestros ojos.